De Salud Julio Borba estuvo esta mañana ante la Comisión Bicameral de Presupuestos para defender precisamente lo que tiene que ver con el presupuesto para la cartera sanitaria de cara al 2023. Estamos hablando de un presupuesto de 1.042 millones de dólares que representa un incremento de alrededor de 100 millones de dólares para la cartera sanitaria. Lo que mencionaba el ministro Julio Borba es que esto es para sostenimiento del Ministerio de Salud y aclaró que no se tiene previsto nuevas inversiones, desarrollos en materia de infraestructura. Lo que se tiene para el año que viene principalmente tiene que ver con la habilitación del hospital de Coronel Oviedo, que se tiene prevista que estaría ya habilitada para los meses entre febrero y marzo. Señaló también que falta una importante inversión en materia sanitaria, pero que tenemos que ser realistas con el presupuesto del Estado. En la tarde de hoy también estarán presente el ministro, en este caso el titular del IPS, como así también el presidente de la ANDE, para defender su respectivo presupuesto de cara al 2023. Pero escuchemos lo que explicaba durante su comparecencia ante la Cámara, ante la Comisión Bicameral, el ministro de Salud, Julio Borba. Sostenimiento. Sostenimiento, tenemos un déficit un poco más de 142 millones de dólares aproximadamente con respecto al presupuesto del año pasado, y eso es lo que vinimos a defender y tratar de conseguir para que eso se mantenga y ver la forma de poder crecer, ¿verdad? Es sostenimiento de lo que hay actualmente, y posteriormente vendremos con los nuevos proyectos de hospitales a fin de poder calzar dentro del presupuesto y poder conseguir también, pues tenemos el hospital de Oviedo, por ejemplo, que si Dios permite, en el mes de febrero o marzo del año que viene tendría que estar siendo inaugurado, para el cual vamos a necesitar un buen presupuesto también. Hoy estamos gastando el 2.3% nada más del Producto Interno Bruto. O sea, y lo ideal, estamos hablando del 6% del Producto Interno Bruto. En un mundo ideal, falta mucho dinero para poder llegar a un presupuesto ideal, pero tenemos que adecuar nuestras realidades a lo que el país puede también, a los ingresos fiscales. Entonces, vamos a tratar de mejorar todo lo que se pueda. Nosotros trabajamos solamente con lo que presupuestado en el 2022, no tenemos ningún tipo de ampliación que yo recuerde, y como le dije, vamos a buscar sí ampliaciones ya posteriormente después de lo que se aprueba acá en el Parlamento, de acuerdo a lo que se aprueba.